Chilitos de Aguascalientes. Bueno, pues, como les dije, voy a tratar de subir todos los días de esta semana para compensarlos de que no subí casi la semana pasada. Ah, no les he dado like al video, no te preocupes, te doy tiempo. Ahora sí les voy a dar tiempo. ¿Ya? Ok, ahora sí vamos a platicar. Muchos de ustedes me dijeron que ayer se acabaron súper rápido los productos de la tienda Venture Tiana porque tienen un 50 y 60% de descuento. Pues hoy ya pusieron nuevos productos, así que aprovechen, aprovechen, aprovechen. Solo es esta semana, hay 50, 55 y 60% de descuento. Así que vayan, aprovechen, les dejo el link aquí abajo. Este año casi no recibí regalos, pero obviamente recibí amor, cariño y salud, que es lo más importante. Y la Navidad pasada yo me autorregalé esta caja llena de... no sé si son Legos o Megablocks. No sé cómo se llama la tienda, era una tienda china. Por donde vivo en el DF hay un mercadito donde venden esos monitos, pero cuestan como 100 pesos cada uno. Y esta caja me costó muy barata. Lo que no tenía era dónde ponerlos y esta Navidad me autorregalé las bases para poder pararlos aquí. Entonces ahorita vamos a abrir algunos, los vamos a parar. Ya sé, muchos de ustedes me han pedido que regrese el bote de las películas. Es una cosa que iniciamos hace 8 años. Tal vez eres nuevo, pero sí, hace 8 años que empezamos a hablar de películas en este canal. Y de hecho, me di a la tarea de encontrar el bote de las películas original. ¿Qué película? Que salieron hace mucho, mucho tiempo. Un día hay que abrirlo y ver qué hay. Pero en el bote de las películas de hoy, para empezarlo a revivir, les hice rápidamente mi top 10 de películas que estuvieron en el cine. Nada hipster, lo siento por no ser tan hipster. Y no, no sé ni cómo aguanté yo un año con mis juguetes sin abrirlos. Ya sé que es infantil, ya sé que debo de madurar, pero bueno, ya apagué la luz, ya apagué el agua. Todo está bien, tú tranquilo. Yo maduro cuando yo quiera, tú maduras cuando yo. No te frustres, por favor. Ahora también tengo dos paquetitos de las barajitas de Pokémon. Quienes ya me ven desde hace rato saben que yo tengo este álbum lleno de barajitas de Pokémon. De cuando estaba morrito, que sí compraba muchas barajitas, pero obviamente dejé de hacerlo porque sí están bien pinches caras. Pero me compré dos, esto en Estados Unidos y esta en Japón, así que hay que abrirlas. Bueno, les voy a dar mi lista rápidamente. Creo que en mi top 3 de este año está una película que se llama Nice Guys, con Russell Crowe y Ryan Gosling. Una película muy rara que vi, que me gustó mucho. Yo veo lo que sea de los hermanos Coen, y con además Josh Clooney y Scarlett Johansson. Esta película es muy buena, se la recomiendo. Hail Caesar. Un chingo de gente pendeja, nostálgica y machista se perdió de una gran película este año. Los Cazafantasmas está en mi top 3 de películas de este año. Está increíble, me dio mucha risa, está bien hecha, todo es perfecto. Me encantó Los Cazafantasmas. Otra comedia que me encantó se llama Masterminds, está buenísima. Sale Kristen Wiig. De superhéroes, Civil War, Batman contra Superman, Doctor Strange y Deadpool. Creo que Deadpool es mi favorita. El Libro de la Selva fue una película perfecta. Me puso la piel chinita, hizo de todo. El Libro de la Selva, wow. Sausage Party, La Fiesta de las Salchichas también. Es un mindfuck, no es para toda la gente. No todo el mundo le entiende, no todo el mundo le da risa. La mayoría de la gente se va a ofender con esta película. Para mí es perfecta. Da un mensaje increíble que no todo el mundo va a agarrar, pero es muy buena. Cloverfield Lane, la verdad, yo amé Cloverfield y cualquier cosa que me den que haya salido cercano a Cloverfield. Y esta tiene otro concepto que además te estresa muchísimo, me encantó Cloverfield Lane. Además, estoy emocionado. No sé qué vaya a pasar con la saga, pero estoy emocionado de que hayan intentado hacer algo nuevo e innovador. Me gustó. Otra película que me gustó mucho, que se parece mucho a la realidad en YouTube, que ahora mucha gente arriesga su vida por views, por tener visitas en YouTube, cosas por el estilo. Nerve, la tienen que checar. De verdad, es una película que los va a hacer reflexionar. Y Youth, que es otra película que les recomendé cuando hice el tag de las películas, chéquenla. Bueno, chicos, ese es mi top 10. ¿No te gustó? Por favor, les ruego, por favor, que no dejen comentarios de "te faltó la de no sé qué". Eso es mi lista, pero tú puedes hacer tu lista ahí abajo y vamos a poder platicar. Para eso es esto, no es para discutir, no es para decir "te faltó esto" o para decir quién tiene mal gusto. Es para platicar y que todos podamos ver todo lo que nos gusta. Eso es. Vamos a abrir este paquetito. Ya los Pokémones de ahora están bien raros, la verdad. Ya hace como dos generaciones que no me sé los nombres. Groudon, Kyogre. ¿Cuál abro primero? Tú dime. Qué difíciles de abrir. Serán piratas. ¡Oh, por Dios! Me salió esta ranita que creo que se llama Swampert. Tentacruel, a huevo. ¡Wow! No sabía que era psíquico ahora. Mudkip. ¡A la madre! ¿Qué es esto? Pinche. Este Pokémon parece un juguete sexual, la verdad. Y un profesor. ¡Wow! Solo seis... cinco barajitas. Creo que esto es pirata. Vamos a ver este. Este paquetito está más chido, pero no sé. Vamos a ver. Las otras son medio piratas. Un changuito dormido, una pinche nutria, caballito de mar, un monito muerto. ¿Qué es esto? Una pinche sardina, un toro con un afro. ¿Qué madre es esto? Bueno, está bien. Esto, ¿qué es esto? Una gallina dando patadas. No se crean, este sí lo conozco. Y Mr. Mime. Ok, Mr. Mime es pretty cool, pero tengo que aceptar que estoy algo decepcionado. Pero bueno, vamos a abrir las basecitas. Es hermoso, Chewbacca ya tiene donde pararse. Todo este paquete son dinosaurios de Jurassic World.
Este fin de semana encontré un perrito. Nos hablaron de que, oigan, hay un perrito suelto, no vaya a ser Rigo. Me asusté y vine corriendo y resultó que no, era otro perrito. Cheño, bebé. ¡Oh, niño! ¡Oh, un amigo! ¡Oy, oy! Tiene chiche bebé invitado. Tenía mucha hambre, pobrecito. Y eso que ya le habíamos dado de comer. ¿A dónde vas? Este va a ser tu cuarto. ¡No! Oh, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Oh, qué bonito! ¡Echo un bebé! ¡Echo un bebé! Mira, ¿te llamo? ¿Agua? ¡Porque va a dar frío! ¡Te va a dar frío a ti! ¡Comidita! ¡Te vamos a dar comidita! ¡Ay, qué rico! ¡Qué mucho, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? Para el nuevo chupapá. Ay, 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 qué mocho. Y me rompió el corazón ver al perrito, porque era un perrito que sí había tenido hogar de seguro, pero estaba tan agradecido de estar aquí y un lugar donde dormir. Y cuando lo vi dormidito, hizo una camita en el piso y puta, quiero llorar ahorita nada más de acordarme de ver al perrito. Pero bueno, ya tiene una familia que estoy seguro que lo va a querer mucho, mucho, mucho. Y estoy muy, 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 muy feliz por ese perrito. En serio, se me pone la piel chinita porque sí, creo que había tenido un pasado muy desafortunado. Pues era un perrito abandonado, nunca nadie lo reportó, nadie lo buscaba, ya lo habían perdido dos veces o algo por el estilo. No sé la historia del perrito, pero cuando lo vi, el perrito estaba súper feliz. No de darle juguetes ni premios, simplemente de que le di croquetas y le di agua y el perrito era como, wow, te amo, te amo, te amo. Y me pone la pechinita. Muy, 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 muy feliz porque ya tiene una familia que lo va a querer mucho, 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 como nosotros queremos a Rigo. Una benchorteana me dio esto en Mazatlán y esto es nada más y nada menos que un Batman de Lego. Que por cierto, ya quiero ver esa película, a ver qué. No sé por qué pensé que iba a ser más rápido armando estas cositas. Es más entretenido de lo que pensé. Y no me juzgues, pero tal vez empiece a jugar con juguetes otra vez. Estoy armando a Darth Vader. ¡Yay! Oh, manches, esto está más entretenido que el 15 de Rubí. Esto está más entretenido que el último Big Brother. Esto está más entretenido que todas las series de Blim juntas. Esto está más entretenido que un partido del Cruz. Se crean, yo no sé nada de fútbol. Pero de seguro alguien se iba a ofender con eso. No sé. Aquí tenemos a la Liga de la Justicia. Y aquí pues toda la pandilla Marvel, más que nada. Nada más que Hulk está en chiquitillo y Groot está enorme. No sé qué hace aquí Groot. ¿Dónde está? No veo nada. Y en este bando están los malos y pues los de Star Wars, que no tenían otro bando, entonces se juntaron Arturito, no se crean, Citripio y Chewbacca se juntaron, no les quedó de otra, no conocían a nadie más. Se subieron con Darth Vader y un astronauta, pues la Guerra de las Galaxias ahí estaba. Y este mono grandote también vivía en el espacio y es águila también porque tiene alas. Y Bane pues se cayó de un avión y cayó en la nave espacial de Darth Vader. Benchorteanos, gracias por acompañarme abriendo mis regalos y escuchando mi top 10 de películas. Ya sé que este video estuvo tranqui, este video estuvo relajado y fue aquí en mi casa y no exploramos nada, pero de vez en cuando hace falta eso, sentarnos, platicar, llevarla tranqui. Estos días están medio raros, estamos agarrando fuerza porque el 2017 tenemos que empezarlo con buena vibra. No hay que hablar mal de la gente, no hay que tratar mal a los demás, hay que tratar de juntar buen karma para nosotros, hay que hacer cosas buenas, ¿ok? Bueno, Benchorteanos, gracias por ver el video. Dale like si no se lo has dado. Y nos vemos en el próximo. ¡Ay!